a todos y todas, hoy os traigo un unboxing. Esta es la caja de Seven Color Books, la legendaria, creo. Aquí lo tengo, vamos a abrirlo. Ya sabéis que yo siempre pego mis tijeras por si acaso, porque no se me da nada bien abrir paquetes. A ver, ahí va saliendo la caja. Aquí la tenemos, se ve en color books, ahí vemos el logo. Bueno, vamos a abrir. Viene bien envueltito todo. Y voy a ir sacando y enseñándoos. A ver qué podemos encontrar. Bueno, trae mucho de esto. Vamos a ver. Lo primero, todo, no sé si son unos calcetines, vienen así envueltos. Eso que veis no es un poltergeist, es mi gato que está entrando. Por si alguien ve la puerta abrirse y piensa que es algo raro. Sí, son unos calcetines así con topitos como en azul y verde, que me viene genial. A ver, ¿qué más cositas hay por aquí? Esto creo que es un marcapáginas. Clip marca páginas de un renito, creo que lo veis bien. A ver dónde lo voy poniendo. Aquí. Viene un colgante. A ver, que es de Erase Shop. Y vamos a verlo. Creo que lo podéis ver bien. Es como de un elefante de estos tipo hindúes. A ver, que lo guardo para que no se pierda. A ver qué más cositas puedo encontrar por aquí. Una postal que dice hay una historia que me apetece contarte. Todavía no he visto el libro que es. Bueno, viene marca páginas de Bookmax 10. Vamos a ver. Viene una fichita de lo que trae. Porque viene un marca páginas de cuero exclusivo fabricado a mano por Ar Libre. Que ahí lo podéis ver. Marca páginas es así. El colgante de Erase Shop. La lámina. Esta lámina era de Bookmax 10. Un par de calcetines de lana para que disfrutes de tus noches de leyenda y lectura ahora que el invierno está a la vuelta de la esquina de Seven Color Books. Y luego el marca páginas metálico tipo clip de ciervo, que está basado en la leyenda de ciervo de Morozova de la trilogía grisa de Leigh Bardugo. A ver, porque tengo aquí un gato. A ver. Viene también otro marca páginas de Navidad. Y bueno, el libro que nos viene es La ciudad de las sombras de Victoria Álvarez, que está siendo muy conocido ahora, que trae ilustraciones, por lo que trae el libro. No sé dónde, porque ahora no encuentro ninguna ilustración, pero bueno, debería traer ilustraciones. Todos los capítulos vienen así. Y bueno, tiene muy buena pinta todo. Y hasta aquí el unboxing. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.